Gracias a Dios. Perdón. Solo puedo darte las gracias. Y no hace falta más. De niño escapé a ese destino. ¿Y por qué arriesgarte de nuevo? Alguien con principios sabe que hay más riesgo en no hacer nada. Busco a Bastián Joseph. ¿La conoces? No, no. Claro que no. Pero cualquier caballero te llevará hasta ella. Es tarde para este. Busca otro en la ciudad. Ahora te doy yo las gracias. ¿Tienes dónde refugiarte? Mi familia espera en las montañas. Demon Gemmon. ¡Que Dios te acompañe! Haríais lo mismo si pudierais. Nada.
Solo pondremos fin a esto si nos ayudamos. Voy hacia allí para darle un regalo. Que disfrute, señor. Y no tema. No encontrará un rival. Mi corazón es demasiado débil. Para aplacar los rumores que han comenzado a circular, el gobernador de Fayette confirma que ayer se detuvo a los esclavos involucrados en las ciudades. ¿Crees que soy una traidora? Los esclavos van a estar a salvo. Monsieur Gobernador, si estuvieran a salvo en la plantación, ¿acaso se rebelarían? Claro que sí. Es su naturaleza animal. La violencia es su única motivación. Como la tuya, señora. Si quieres proteger a tus amigos africanos, pasa el mensaje. Que se estén quietos. Si no... No te falta decir más. Ya sé lo que hará. Soy incapaz de matarnos. Pero los camaradas tienen derecho. Eso no será necesario. Entregaré el mensaje. El precio será alto. Ambos ganaremos. ¿Requiere usted algún otro servicio, Gobernador? ¿Un viejo como yo? Creo que Guzán ya me ha agotado bastante. Pues ya conoce la salida.
Madame Joseph, ¿esperaba un paquete? Sí, pero no a ti. ¿Dónde está el admiral? Ya veo. ¿Y pretendes que yo comparta su destino? Mira alrededor. Una amenaza. Y estos hombres acabarán contigo. No soy una amenaza. ¿Cómo es que los templarios permiten todo esto? Solo soy la mensajera. Pero antes de juzgarme, recuerda que el oro templario también compra la libertad de hombres como tú. Conozco esta marca. No sabes nada. Tienes la marca de un esclavo. La elocuencia de un erudito. Manos de marinero. Y la capucha de un asesino. Y pocas armas. Creo que naufragaste en la tormenta. ¿Qué necesitas? ¿Un barco? ¿Cobijo? Puedo ofrecerte todo eso a cambio del paquete. No necesito nada que no pueda ganar yo mismo. Pero demuestra la verdad de tus palabras. Y puede que lleguemos a un acuerdo. ¿Quieres jugar? Muy bien. Me harás un favor. Auguste Defoe es un hombre muy, muy discreto. Encuentra su contacto en la plantación y dale este mensaje del gobernador. Auguste te dará las pruebas que necesites. Repite esta contraseña. Va mal. Un barítono convincente. Ahora mejor vete, antes de que mis admiradores sospechen.